las mujeres de Chalco. Desafían sexualmente al rey Azcapotzalco a ver si así es capaz de alguna conquista, ya que militarmente no logró someter a los chalcas. Ay, mi chiquito y bonito rey Azcapotzalco, si de veras eres varón, aquí tienes dónde ocuparte. ¿Ya no tienes tu potencia? Toma mi pobre ceniza, anda, y luego trabájame. Ven a tomarla, mi alegría. Oh, mi hijito, dame tú, hijito mío. Entre alegres gozos estaremos riendo, entraremos en alegría y yo aprenderé. Tampoco, tampoco, no te lances, por favor. Oh, mi chiquitito rey Azcapotzalco, ya mueves, ya das vuelta tus manitas. Ya bien quieres agarrar mis tetas. Ya casi, corazoncito mío. Tal vez vas a dejar perdida mi belleza, mi integridad. Con flores de abre preciosa, mi vientre yo te entrego. Ahí está, a tu perforador lo ofrendo, a ti en don. Ven a sacar mi masa, tu rey, Azcapotzalco. Déjate que yo te manipule. Aún soy yo y tú eres mi hijito. Dale placer y levanta al gusano nuestro, una vuelta y otra vuelta. ¿No se dice que eres tú, hijito, un águila y un tigre? ¿Acaso con tus enemigos haces travesuras? Después, mi hijo, date placer. Tal vez así lo quiere tu corazón. Cansémonos poco a poco. ¿Qué pues? ¿Así me lo haces, mi amante? Vamos haciéndolo así. ¿Eres de veras un hombre? Yo te vine a dar placer, florida vulva mía, paladarcito inferior mío. Tengo gran deseo del rey Azcapotzalco. Mira, por favor, mis cantaritos floridos, son mis pechos. Aquí están tus manitas, con esas manos tómame a mí, démonos gusto. En tu cama de flores, en tu lugar de reposo, hijito mío, poco a poco recuéstate, quédate tranquilo. Oh, mi chiquito, oh, mi rey Azcapotzalco. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Este fue un fragmento de un poema de lo que ahora podremos disfrutar a partir de este día en un nuevo programa que se denominará Entre Música, Canto y Flores, que a partir de este día dirigirá con ustedes, estará presente semanalmente y así como la audiencia lo vaya solicitando. Gabriel Hernández Ramos, quien será su locutor a partir de esta fecha. Podrán disfrutar en este programa no solo de poesía, no solo de esta hermosa poesía, sino podrán conocer y profundizar a lo largo de la programación sobre la cultura mexicana tradicional, principalmente la cultura prehispánica, que tiene que ver con los orígenes, la raíz de lo que es el México profundo. Así que bueno, vamos a presentarles, tenemos mucho gusto de contar con la presencia en Che Radio de lo que poco a poco ustedes irán conociendo. Gabriel Hernández pertenece, es el capitán de la y jefe de la Mesa del Señor del Sacromonte, y bueno, ya irán conociendo qué es ser capitán de la Mesa del Sacromonte, qué es el Sacromonte. Nosotros nos encontramos transmitiendo desde Amecameca, Estado de México, en aquel bello lugar que ustedes pueden conocer desde Argentina, simplemente poniendo Volcán Popocatépetl o poniendo Volcán Iztaccíhuatl o poniendo Amecameca en Google, y podrán conocer la belleza de la que estamos rodeados. Así que Gabriel Hernández nos irá profundizando día a día sobre la cultura, no solo regional, sino nacional, prehispánica de nuestras raíces. Gabriel Hernández, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y pues acabamos de escuchar un fragmento del canto de las mujeres guerreras de Chalco, precisamente hablando de esta zona de los volcanes, en voz de Adriana Lisbeth Lemus Bernal, quien nos acompaña. Este poema quisimos
lo escogimos precisamente porque es un poema que nació en esta zona. Es un poema prehispánico, de los pocos que han quedado registrados, pero que fue escrito por un personaje muy importante, un poeta reconocido de esta región, del pueblo de lo que ahora conocemos como Ayapango. El autor, Quecholquehuatzin, que así lo registran en algunos manuscritos, Quecholquehuatzin de Ayapango. Es un poema extenso, y es uno de los pocos poemas que existen del tiempo prehispánico, que habla, pues, de, irónicamente, de, es una, un recuento de la, de cómo veían las mujeres, o el poeta cómo hace suponer que las mujeres veían una lucha con el señor Axayácatl, basada, pues, en la sexualidad. De eso se trata el canto de las mujeres guerreras de Chalco. Y así como dice en su principio, pues parece que el pueblo chalca no tiene el suficiente valor para enfrentarse al imperio mexica, y son las mujeres quienes retan al señor Axayácatl desde el punto de vista de la sexualidad. Muy bonito además el poema, Gabriel. Y bueno, este primer programa lo van a estar escuchando en Argentina. Sabemos que también estos programas podremos escucharlos aquí, en, no solo en Amecameca y en México, sino para el público de otros países, porque no solamente nos escuchan en Argentina, sino también en Estados Unidos, en España y en otros países. Si puedes contextualizarnos qué es esto del Imperio Chalca, qué es esto que tú mencionabas anteriormente. Bueno, pues para nosotros es muy conocido, y pues quisiéramos que también nuestro auditorio se empapara un poco en esta temática. Sabemos que el Imperio Azteca Mexica tiene un tiempo, florece durante un tiempo muy breve, ¿verdad? Apenas quizá un poco más de 300 años desde que ellos llegan de su mítica peregrinación a lo que sería la Ciudad de México, Tenochtitlan, donde la leyenda popular consigna que habrían de encontrar una águila y una serpiente sobre una nopalea. Todo esto, pues, es una leyenda bastante difundida, y bueno, habría que ver, hay que regresar en esa historia mítica de los Azteca Mexica. Pues, como se sabe, ellos salen de Chicomostoc, y al poco tiempo su deidad, que habría de ser la deidad tutelar de la guerra, Huitzilopochtli, les dice que deben de buscar un territorio, un lugar casi como un mítico paraíso, donde la señal será precisamente el águila, la serpiente y el nopal. Después de cierto tiempo, años de recorrer gran parte del actual norte, de lo que es el norte de México actualmente, llegan a estas lagunas del centro de México, donde se habría de edificar la ciudad. Ellos, con muchas dificultades, consiguen afianzarse de ese territorio, y en muy poco tiempo consolidan un imperio con bastante poder, que poco a poco se va adueñando, va sometiendo a los pueblos ya establecidos. Y es precisamente el pueblo chalca, el señorío Chalco o Amaquemecan, quienes son uno de los últimos grupos sometidos. Ya esto, ya muy pronto, ya muy próximo a lo que habría de ser la llegada de los españoles en 1492. Uh-huh. Pues muy, no solamente interesante, y bueno, para referir a nuestros amigos radioescuchas, es ese símbolo del que nos hablaba Gabriel Hernández, es el símbolo que
que enarbola la bandera nacional, el escudo de la bandera nacional mexicana, ¿no? Un águila posándose sobre un nopal, devorando una serpiente. Es tan fuerte ese símbolo a partir de la conquista española que lo utilizaron, o bueno, la historia de la bandera es otra historia, ¿no? Que también podemos contar, pero bueno, es un símbolo que está arraigado en ese México profundo, en ese México escondido, que pertenece pues a los denominados símbolos patrios, ¿no? Que están en esa bandera. Y bueno, precisamente Gabriel Hernández nos menciona, esta zona donde nosotros nos encontramos viviendo, es una zona que fue de los últimos pueblos en resistencia. Sin embargo, también fue uno de los primeros pueblos que estuvieron en contacto con la conquista española, porque por acá bajaron, ¿no? Sí, Hernán Cortés baja con sus tropas precisamente por lo que ahora se denomina Paso de Cortés, que es la parte más baja entre nuestros dos volcanes sagrados, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Y sí, ciertamente desde esa parte, entre los dos volcanes, es que Hernán Cortés y los soldados españoles ven todas las ciudades, principalmente la Ciudad de México, y todas las ciudades que estaban asentadas alrededor de los lagos, del lago de Texcoco principalmente. Bueno, en este tenor vamos a escuchar también un breve ejemplo musical que se llama Huecanías, que es también un canto en lengua náhuatl, un canto realizado a capela, registrado hace como unos 50 años, y pues en ese entonces por una niña del pueblo de Xochocotla, Morelos. Vamos con ella. Tlali, manamoni cani, chochocatinemis, mopampatica, ni ani temolopa no miquilis, tewis noyol, shivala, shivala, no clasonzin, no alimantzin, yolo, sochi. Un país cuiga, cerca no me quilis, te huis no yo, me voy lejos, a lejanas tierras, donde yo pueda llorar mi desventura, me voy por ti, donde tú no sepas, si corazón. Amorcito, ven, consentido, consentido, corazón, Lord, aquí lo llevo, dentro de mi alma. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás, no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Para los chicos también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Estás escuchando Che Radio